Alrededor de 16 colectivos y 6 instituciones entre públicas y privadas de la localidad se concentraron en la Plaza de San Francisco este 8 de marzo para conmemorar el Día de la Mujer, recordando hechos históricos por la lucha de sus derechos. Hoy en día nos encontramos en este nuevo llamado, nuestra nueva ola. ¿Por qué? Definitivamente porque sabemos que la relación en el mundo no es entre hombres y mujeres. La única relación es entre el hombre, entiéndase mujer, con la naturaleza. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día de conmemoración de la lucha que hicieron muchas mujeres, el movimiento de mujeres, Matilde Hidalgo y yo, porque ellas nos han heredado muchos derechos de libertad, de participación. Luego realizaron una marcha que recorrió las calles Colón, 18 de noviembre, Mercadillo y Bolívar para regresar al punto de concentración. Durante su recorrido con cánticos alusivos, rechazaron la violencia que vive la mujer en la actualidad. Esta marcha que intenta reivindicar el derecho de nuestras compañeras luchadoras de los antepasados, de las mujeres luchadoras presentes y de las mujeres luchadoras que vendrán. Queremos que el gobierno deje de ser, el Estado deje de ser el principal violador de nuestros derechos. En esta fecha también quisieron recordar a la ciudadanía los triunfos conseguidos y que en muchas ocasiones no han sido reconocidos. Hemos ganado. Hoy muchas mujeres que trabajamos y laboramos 8 horas y son reconocidos, debemos a estas luchas que muchas veces no sabemos y no reconocemos. Pero al mismo tiempo estamos llamadas a seguir siendo defensoras. Las organizaciones y colectivos presentaron públicamente un manifiesto en el que, entre otros puntos, exigieron al Estado la asignación de presupuesto para la aplicación de la ley para erradicar toda forma de violencia, atención integral a las mujeres que han sido víctimas de violencia, garantía de derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Para Mundovisión, Joana Chamba.